Arratsaldeon, hasingo gara poliki-poliki, ja badi ez aspirak eta bost jotzeko, ez dakit igual orenik jendea faltako da heltzeko, baina joango gara hasten. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko danoi etortzeagatik, gracias a todas y a todos por venir, por acercaros a participar en esta primera conferencia que nos propone la Escuela de Empoderamiento de Gasteiz. Y bueno, cada vez hace parte de una serie de conferencias que van a tener lugar a lo largo de todo el año, que luego ya os contaremos cuándo va a ser la siguiente conferencia, y todas ellas quedan grabadas. Eso sí que queríamos comentar como al principio, ¿no?, que la parte de la ponencia va a quedar grabada para que luego pues podamos acceder a ella y podamos verla, y lo que no grabaremos será como la parte de después del espacio del diálogo de preguntas, ¿no?, también por pues para que nos sintamos más libres de poder hablar y también pues por guardar la intimidad de quien no le apetezca salir delante de una cámara. Así que, bueno, en esta primera conferencia la propuesta de la Escuela de Empoderamiento era introducir, ¿no?, la economía feminista, ¿no?, y nos proponía una reflexión desde el feminismo, una perspectiva feminista sobre la economía, ¿no?, como alternativa que, bueno, que busca traer al centro, poner la vida al centro, ¿no?, frente a estos sistemas heteropatriarcales y capitalistas que tenemos, ¿no?, que son absolutamente contrarios a la vida, ¿no?, y que estamos sufriendo todas y todas las consecuencias de una forma cada vez más atroz y salvaje, ¿no? La economía feminista nos trae esta propuesta de analizar el sistema socioeconómico desde una mirada feminista y poner la sostenibilidad de la vida al centro, ¿no? Entonces, desde ahí, esta primera propuesta de conferencia que bueno, desde Mugari Gabe también agradecemos a la Escuela de Empoderamiento la invitación de poder presentar esta iniciativa. Para nosotras, como organización feminista, internacionalista, la economía feminista es una herramienta, es una alternativa, es una perspectiva que nos parece fundamental, ¿no?, en todos nuestros ejes de trabajo en los que abordamos, ¿no?, la defensa de derechos humanos de las mujeres, pero también por la sostenibilidad de la vida y por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?, que son los tres principales ejes de trabajo que abordamos en Mugari Gabe. La economía feminista realmente aborda todos esos ejes, ¿no?, y para nosotras está presente en todo nuestro trabajo, así que es un placer también estar aquí hoy y tener con nosotras a Maya Pérez Orozco, que también hemos podido desde Mugari Gabe en otras ocasiones colaborar con ella y ha sido un honor en distintos procesos e iniciativas que hemos llevado a cabo. Así que, bueno, Maya Pérez Orozco es una referente en esto de la economía feminista. Ella es economista, activista e integrante de colectiva XXK, ¿verdad? Sí, sí. Y, bueno, muchas la conoceréis. Bueno, pues realmente es una suerte, ¿no?, que podamos tenerla aquí, podamos escucharla y poder como también inspirarnos, ¿no?, con su trabajo. Así que, bueno, por citar sus principales obras, ¿no?, que muchas nos habrá tocado citar, a mí me ha tocado, su versión feminista de la economía y aprendizajes de las resistencias feministas latinoamericanas de los tratados de comercio e inversión. Esta última, además, está en euskera y podemos descargarlas en internet, así que están al acceso de todas. Y bueno, pues gracias a Maya por aceptar la invitación de participar en esta ponencia. Y nada, pues no me voy a enrollar más. Te paso. Después, como decía, habrá un espacio para el diálogo, para que podamos tener un espacio más participativo también de poder hablar con Amaya, ¿no?, y poder intercambiar. Así que nada, sin más, os dejo con ella. Es que recasco. Sí. Bueno, arratsaldeon guztioi, y ya siento decir que mi euskera por el momento llega hasta aquí. Así que la verdad es que es un gustazo poder estar aquí y además cuasi estrenando Casa Feminista, ¿no? Entonces, bueno, dotándola entre todas de vida, ¿no? Como comentaba Leire, la idea sería no enrollarme demasiado, ja, y terminar como unos 45 minutos o así para dejar como un espacio más o menos amplio para que podamos debatir y dialogar, ¿no?
Entonces intentaré hacerlo, intentaré no enrollarme de verdad y tampoco correr demasiado, que esa es la otra debilidad que suele haber cuando quieres decir mucho sin ocupar demasiado tiempo. Comentando con Andrea y con las compañeras, el título que le pusimos a esta chapa que os voy a echar era lo de economía feminista, 20 años no es nada. Bueno, 20 años, la idea sería, digamos, desde una noción de que la economía feminista se ha ido consolidando en los últimos años, en las últimas décadas, hacer un poquito de balance de lo que ha sucedido y de dónde estamos. Lo de los 20 años es un decir, podríamos fechar los inicios, entre comillas, de la economía feminista en cualquier otra fecha, ¿no? Dijimos lo de 20 años porque hace 20 años se publicó el libro de Mujeres y Economía, editado por Cristina Carrasco, que fue un poco referente para muchas, así como de inicio, pero podríamos haber dicho 26, si tomamos como fecha de inicio, por ejemplo, que yo creo que eso a nivel más de movimiento ha sido como fue fundamental la campaña aquella por la insumisión al servicio familiar obligatorio de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, por ejemplo. Fecha podría haber sido cualquiera. La cuestión sería, juntémonos un ratito y veamos qué hemos construido en estos años y dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, esa sería mi idea, situando, ojo, o sea, desde una visión particular, o sea, yo voy a compartir más o menos mi visión dialogada con otras compañeras, tampoco es que me la saque estrictamente de la manga, pero bueno, es la mía, entonces la idea sería cuál es la que tenemos cada quien, ¿no?, que estamos aquí, y situada en el Estado español, con nexos con lo que sucede en otros lugares, fundamentalmente en América Latina, Vía Yala, pero situada en el Estado español, y yo me atrevería a decir un poco que lo que yo voy a comentar creo que resuena también en Euskal Herria, pero bueno, la idea sería precisamente hablarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, la economía feminista a día de hoy, con todo lo que hemos acumulado, con todo lo que hemos trabajado, con lo que se ha consolidado en estos años? Yo lo que querría es compartir algunos elementos que creo que sí que son definitorios de lo que se está haciendo en este territorio, límites y potencias de esas características definitorias de la economía feminista aquí, y luego compartir con vosotras tres retos, o retos en tres líneas. Por un lado, la necesidad de recuperar alguna potencia crítica que creo, y lo lanzaría al debate, que nos hemos ido dejando un poco en el camino. Por otro lado, la necesidad de aterrizar más en propuestas concretas. Y por último, de meterle mano, de hincarle el diente a algunos debates que nos duelen todavía. Entonces, bueno, eso es lo que querría compartir con vosotras, pues eso, en los siguientes más o menos 45 minutos, ¿vale? Entonces, como elementos que yo diría son característicos de la economía feminista que se está haciendo de manera situada en el Estado español e, insisto, yo creo también en Euskal Herria, yo diría al menos dos. En primer lugar, que es una economía feminista muy poco académica. Entonces, una economía feminista en mucho vínculo con el movimiento feminista, fundamentalmente. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Quién está construyendo mirada económica feminista o mirada feminista al sistema económico? Se está haciendo desde la universidad, en parte, pero tiene mucho menos centralidad la universidad de lo que tienen otros contextos, como por ejemplo en el contexto anglosajón. Y lo que tiene es mucha presencia el movimiento feminista, y la huelga del 8 de marzo yo creo que es clarísima, o sea, el cómo se le ha dado la vuelta a la idea de huelga, que es la herramienta de lucha económica por antonomasia, es fundamental. Entonces, creo que es como, digamos, lo más ilustrativo de todo de la importancia del movimiento feminista a la hora de construir economía feminista, pero también creo que otro sujeto central es la economía social y solidaria. Por ejemplo, aquí en Euskal Herria, el grupo de Ecosolfem, que está en REAS, está construyendo y haciendo y aportando muchísimo. Y luego creo que hay también cierta tendencia a que esto intentamos que permee en las instituciones, que se convierta en cierta política institucional. Entonces, en el resto del Estado creo que esto ha venido de la mano de la última oleada esta de municipalismos, fundamentalmente, pero creo que en Euskal Herria se intentó desde antes también. Entonces, hay como una diversidad de actores e, insisto, el movimiento feminista es central. Es una economía feminista poco académica, está muy vinculada a la construcción de política cotidiana, por decirlo de alguna manera. Y el otro elemento que yo creo que es característico es que tiene un discurso propio y creo que es distinto al discurso que se está teniendo en otros contextos. Y es este discurso precisamente lo que decía Leire, centrado en torno a la idea de sostenibilidad de la vida. Entonces, cuando hablamos de economía feminista, lo que decimos es eso de poner la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro y desde ahí replantearlo todo.
Entonces, esta, poner la sostenibilidad de la vida en el centro, este discurso propio, que, insisto, por ejemplo, la idea de sostenibilidad de la vida en inglés no existe. O sea, es que no tenemos traducción. Es lo que está sucediendo en el contexto hispanohablante, de verdad, yo creo, en mucho vínculo con Avia Yala, con América Latina, no está sucediendo en otros territorios de este mundo globalizado. Entonces, esta idea de poner la sostenibilidad de la vida en el centro nos ha llevado, creo, también a tener una posición muy rupturista. Entonces, una economía feminista muy crítica con el sistema. Es una economía feminista que se construye en una ruptura directa y en una crítica directa al sistema económico hegemónico, que es capitalista, pero que decimos que es también heteropatriarcal, que es colonialista, que es medioambientalmente destructor, que es lo de esa cosa escandalosa que decimos a veces, ¿no? Entonces, desde la economía feminista, desde distintos sitios hemos ido viendo y hemos ido nombrando lo que decíamos, lo que hemos llamado el conflicto capital-vida. Y lo hemos ido viendo desde distintos lugares. En América Latina, en el sur global, el conflicto capital-vida se nombró sobre todo en los 90, cuando se enfrentaron las políticas de ajuste estructural, fundamentalmente, y se dijo, es que lo que aquí está en cuestión no es un sector laboral, no es simplemente si trabajo más digno o menos digno, es que lo que aquí está en riesgo es la vida misma. Es la vida de la gente y es la vida en términos también de la tierra misma, ¿no? Entonces, desde América Latina se nombró con claridad el conflicto capital-vida cuando se enfrentaron los programas de ajuste estructural, toda la oleada de tratados de comercio-inversión, etcétera, hace ya unas décadas. Y yo creo que aquí lo estábamos nombrando también con mucha fuerza antes de lo que luego se ha llamado la crisis. Y estábamos hablando ya de crisis. Decíamos, en apariencia, a los mercados les va bien, la economía va bien, pero sentimos desde la vida, cuando ponemos la vida en el centro, vemos que la vida no va bien. Y hablábamos de crisis de los cuidados y aquí confluíamos con las miradas ecologistas que nombraban a la crisis ecológica cuando nadie quería hablar de crisis. Entonces ya estábamos viendo que la vida en un sistema que aparentemente iba bien estaba en riesgo y nombrábamos este conflicto capital-vida. Y decíamos, por ejemplo, lo veíamos claramente en el tema de los tiempos de vida. Entonces, ¿a qué dedicas el tiempo de vida? ¿Lo dedicas a las necesidades de la empresa, del desarrollo profesional, o lo dedicas a las necesidades de cuidado cotidiano de la vida? Y decíamos, es que estas dos formas de entender el tiempo de las personas y el tiempo social son irreconciliables. Y decíamos aquello, lo de la conciliación es mentira. Entonces, estábamos, insisto, nombrando ese conflicto capital-vida como algo estructural e irresoluble del sistema y no se nos terminaba de escuchar. Y entonces llegó el estallido financiero y de repente lo que intentábamos denunciar y decir que el estado del bienestar no lograba acallar este conflicto, que lo contenía en parte, pero que el conflicto seguía en la base y que la manera de mal resolverlo, entre comillas, era delegar todo aquello que el sistema no soporta, todo lo que significa reparar el daño a la vida concreta que hacía el sistema, se derivaba a las esferas invisibles de la economía, que eran aquellas que históricamente se habían puesto en manos de las mujeres. Estábamos intentando decir todo esto cuando llegó el estallido financiero y de repente se hizo palpable que o se recortaba la ley de dependencia o se dejaba de pagar los intereses de la deuda, o se desahuciaba a las personas y se rescataba a los bancos, o se dejaba caer a los bancos y se rescataba a la gente. El conflicto que intentábamos nombrar se hizo evidente, pero no apareció entonces, estaba ya desde antes, que era lo que veníamos diciendo. Entonces, esta capacidad crítica de la economía feminista creo que es también algo definitorio de lo que se está de la economía feminista que hemos construido entre todas en los últimos años. E insisto que esto lo dejo para el debate, ¿no? Entonces, estos dos elementos, a mi juicio, serían como los definitorios. Es muy poco académica y muy vinculada al movimiento feminista o a los movimientos feministas. Y, por otro lado, tiene mucha capacidad de mirada al conjunto, de mirada sistémica. No está hablando de recuperar los trabajos de las mujeres, los cuidados y dejar todo lo demás igual. Está hablando de mirar todo el conjunto desde un sitio distinto que pone otra cosa distinta en el centro, que pone la vida. La vida, que es lo que está en conflicto con el sistema, que es lo que está siendo atacado. Entonces, tiene capacidad de mirar el conjunto y lo hace desde una posición muy crítica y muy rupturista. Y creo que estos dos elementos tienen sus potencias y también sus límites, ¿no? Entonces, entre las potencias, yo diría al menos tres. Y como todo lo que estoy diciendo, lo lanzo para debatirlo. Hablar desde la vida tiene mucha potencia para democratizar el debate.
Porque ¿quién sabe de economía? Sabemos todas, porque todas sabemos de gestionar cotidianamente la vida. Entonces, de economía no hablan solo los expertos, no hablan solo quienes tienen los títulos o quienes se saben palabras muy complicadas. De economía podemos hablar todas, porque economía es vida. Entonces, tiene mucha capacidad para democratizar el debate y para democratizar la propuesta política, en el mejor sentido de la palabra democracia. Entonces, tiene capacidad para democratizar la propuesta y el debate, el conocimiento. Hablar desde la vida tiene mucha potencia para tener esa mirada sistémica y hacer una enmienda a la totalidad, porque no nos valen los parches, no nos valen los arreglos parciales, lo que necesitamos es cambiarlo todo, poner patas arriba el sistema, porque es un sistema construido sobre el expolio de las vidas de la gente y de la vida del planeta, decimos. Entonces tiene capacidad para hacer una crítica a fondo. Y tiene, creo también, esta mirada, mucha capacidad para generar alianzas. Para generar alianzas dentro de los propios feminismos, por ejemplo, creo que nos ha servido esta mirada desde la sostenibilidad de la vida para compaginar quienes venían como de una crítica más a, como se ha dicho a veces, las cosas, el dinero, los empleos, esas cuestiones, esas cosas, y quienes hablaban más, pues, por ejemplo, de sexualidades, de identidades, de subjetividades. Entonces, para vincular distintos feminismos que hacemos crítica desde distintos lugares. Entonces, tiene capacidad para generar alianzas dentro de los feminismos, creo. No digo para evitar debates, que necesitamos tenerlos, pero sí para generar alianzas y para poner en relación temas que a veces tratamos por separado. ¿Qué tiene que ver la discriminación laboral con la heteronormatividad, por ejemplo? Entonces, tiene capacidad para esto y también para generar alianzas más allá de los feminismos. Y creo, considero que sí que se han generado alianzas claramente con el movimiento ecologista. Y entonces ahí está el avance, por ejemplo, ahora la idea fuerte del ecofeminismo, que está cogiendo como mucha solidez, pero también con nuevas formas de sindicalismo, con miradas anticapitalistas, donde tiene capacidad de generar alianzas. Y estas tres cosas, democratizar el conocimiento, hacer una enmienda a la totalidad y construir alianzas, son imprescindibles para abordar el momento histórico en el que nos encontramos, en el cual la crisis no está pasando. Aunque haya un discurso sobre la recuperación, decimos la recuperación es mentira, la crisis ha venido para quedarse porque el sistema en sí mismo pone en riesgo la vida. Entonces decimos que estamos en un momento incluso de transición ecosocial del mundo que conocíamos a otro mundo que no sabemos cuál es, que el mundo está cambiando, que el cambio va a ser sí o sí, lo queramos o no. La pregunta no es si queremos que el mundo cambie, sino si nos vamos a hacer responsables de hacia dónde va el mundo. Y lo que decimos es que en este momento de cambio es imprescindible voces fuertes que digan que en el mundo tal y como lo conocemos no cabemos todos y mucho menos todas. Y que entonces la solución no es expulsar a quien sobra, que es lo que nos proponen los neofascismos y los neoautoritarismos, sino construir un mundo distinto donde sí quepamos todos y todas y todes. Y que esto pasa por darle un vuelco al sistema. Entonces, para abordar este momento complejo, donde nadie tiene el todo de la verdad y, por tanto, son necesarias múltiples voces y no podemos quedarnos con la voz de nadie iluminado o experto, sino que necesitamos estar todas, son necesarias estas miradas que, insisto, tengan esa capacidad de democratizar el conocimiento y la propuesta, de hacer una crítica sistémica y de construir alianzas y diálogos y contagios. Y en ese sentido creo que la economía feminista es potente. Pero también esta economía feminista que hemos construido creo que ha llegado a límites. Entonces, entre los límites, que tiene límites de los que necesitamos ser conscientes, ¿no? Entonces, entre los límites yo querría señalar al menos tres. Por un lado, de tanto decir que economía no son los mercados, o no son solo los mercados, sino todos los procesos que sostienen la vida, que trabajo no es solo empleo, sino que hay formas de trabajo que no se pagan, que economía es más que dinero, que lo insistimos y es verdad, el problema es que a veces nos hemos dejado de lado las cosas tradicionalmente llamadas económicas. Entonces, por ejemplo, como feministas tenemos una posición sobre el euro, sobre el dinero capitalista por excelencia, tenemos una posición sobre la Unión Europea como un territorio económicamente cohesionado, tenemos una posición sobre los tratados de comercio e inversión, el TTIP, el CETA, todos estos tienen que ver con nosotras, con los feminismos. Entonces, las cuestiones tradicionalmente consideradas económicas las hemos dejado quizá un poco demasiado de lado en este intento de no decir que economía es solo eso. Entonces, economía no es solo eso,
pero desde una mirada feminista también necesitamos mirar eso. Y necesitamos decir qué queremos hacer, insisto, por ejemplo, con el euro. ¿Qué queremos con el euro como feministas? ¿Apostamos por el euro, salirnos del euro, modificar el euro, el Banco Central Europeo? Entonces necesitamos meter manos a esas cosas que parecen más aburridas, pero que al final tienen que ver con la vida concreta. Y este es el segundo límite. Decíamos, muchas veces cuando se habla de economía se habla como de grandes cosas, del Banco Central Europeo, del FMI, de, pues eso, de los tratados de comercio, y son cosas que nos quedan como muy lejos, se nos hacen muy grandes. Y queríamos hablar de economía desde la vida concreta. Pero lo que a veces nos cuesta es salvar la distancia, acercar, o desde la vida concreta poder cuestionar esas grandes cosas, o acercar esas cosas que se nos quedan como tan grandes y lejanas y entender qué tienen con nuestras vidas en el día a día. Entonces el salto que decimos a veces entre lo micro, la vida pequeñita, lo meso, es decir, las instituciones, y lo macro, el gran sistema, lo perdemos. Y la idea de sostenibilidad de la vida se ha quedado como muy ceñida a la vida en el día a día, que sí, pero también es la sostenibilidad de la vida en el gran sistema. Entonces ese salto creo que a veces se nos complica, ¿no? Y este sería, a mi juicio, el segundo límite. Y el tercer límite tendría que ver con que hemos intentado romper con una mirada heteropatriarcal a la economía, pero arrastramos muchas veces otros sesgos y otros problemas. Y la mayor, yo creo que el discurso o los discursos mayoritarios que circulan de economía feminista son bastante urbanos, entonces están muy poco construidos desde el campo e integran muy poco una crítica a esa especie de destino urbano que tiene nuestra economía desde lo rural. Entonces una economía muy urbana, una economía feminista muy blanca, muchas veces, entonces muy construida desde la experiencia de vida de las mujeres blancas, y también yo diría, por ejemplo, muy heteronormativa. Entonces parece a veces que hablas de economía feminista y lo que haces es una crítica al reparto del trabajo en parejitas heterosexuales y como que te quedases ahí, como si no existiera otra cosa en el mundo, ¿no? Entonces necesitamos, esto no significa decir que no haya compañeras racializadas que están construyendo economía feminista, por ejemplo, yo viniendo de Bilbao ahora mismo, trabajadoras no domesticadas, o compañeras baserritarras que están construyendo economía feminista, como por ejemplo Etxaldeko Emakumeak. O sea, no significa que no haya compañeras feministas, compañeras que construyen economía feminista sin sesgo urbano, sin sesgo blanco, sin sesgo heteronormativo. Pero el discurso mayoritario creo que cojea por ahí, ¿no? Esto no invalida, simplemente nos hace conscientes también de los límites e implica que tengamos que aplicar lo que las compañeras mesoamericanas llaman lo del sospechómetro. O sea, de alguna manera, no quedarte contenta contigo misma como ya he llegado, ya me lo sé todo y te lo puedo enseñar, sino tener cierta capacidad de autocrítica, de reflexión, de cambio en base al diálogo con el resto, ¿no? Entonces, como potencias, las que os decía, insisto, democratizar, hacer una crítica, una enmienda a la totalidad para abordar estos tiempos de transición ecosocial generando alianzas, y como límites, esto de que a veces no tenemos un posicionamiento o posicionamientos feministas propios frente a las cuestiones tradicionalmente llamadas económicas, no construimos ese salto entre la vida concreta y la gran economía, y tenemos sesgos urbanos, blancos, heteronormativos, capacitistas también. Entonces, con esta potencia y estos conciencia de estos límites, yo querría pasar a cuáles son, o bueno, compartir algunos, a mi juicio, retos fundamentales a día de hoy en este momento que decía antes de transición ecosocial y de crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, los retos querría agruparlos como en tres tipos. En primer lugar, la necesidad de recuperar la capacidad crítica de algunos enfoques que creo que hemos perdido un poco. En segundo lugar, la necesidad de aterrizar más las propuestas. Y en tercer lugar, abordar debates que duelen, ¿no? Como os decía antes. Entonces, sobre la recuperación de esta potencia crítica. En primer lugar, yo creo que hemos perdido en el camino un tanto de anticapitalismo, con el énfasis en el neoliberalismo. Entonces, ahora parece que el problema es el neoliberalismo, es decir, la fase actual del capitalismo, en vez de el capitalismo entero, el que lleva al menos 500 años instalándose, ¿no? Entonces, a raíz del estallido financiero y de las políticas de austericidio, que hemos dicho que eran políticas que mataban, políticas biocidas, políticas que socializaban los riesgos del capital y privatizaban los riesgos de la vida,
políticas que permitían recuperar el negocio a costa de atacar las condiciones de vida de la gente, políticas que al final derivaban la responsabilidad de sostener la vida a los hogares y en los hogares a las mujeres en base a los trabajos ocultos e invisibilizados. Todo esto que hemos insistido en la última década con fuerza y que hay que decirlo, no significa decir que el problema haya surgido en el 2007-2008. No significa decir que el problema sean las políticas anticrisis, entre comillas, que se han instalado en los últimos años. Porque, vuelvo a lo de antes, ya antes del estallido financiero estábamos diciendo es que la cosa no va nada bien. Otra cosa es que ahora digamos, y ahora va todavía peor. Y ahora lo que estamos viendo es que si ya en aquel momento intentábamos poner en cuestión este modelo de desarrollo, ahora lo que vemos es que el desarrollo era una quimera imposible, que en este contexto global no hay sitio para todo el mundo. Entonces, que los países que nos creíamos desarrollados estamos viviendo cada vez más problemas que creíamos que eran como de los otros, de los en vías de desarrollo. Entonces, pues niños que pasan hambre, la pobreza, personas que se hacen mayores y no tienen ningún tipo de pensión, gente que vive en la calle, que se queda sin casa. Pensábamos que esas cosas no eran como nuestras y vemos que son nuestras. Entonces, la crítica al neoliberalismo es la crítica a cómo se estrecha el cerco, por decirlo de alguna manera, pero siendo conscientes de que el problema venía de antes. Entonces, lo que decíamos es que en los tiempos dorados del estado del bienestar, por recuperar nuestro propio discurso crítico que teníamos, decíamos, el estado del bienestar en sus tiempos dorados y en los lugares donde mejor ha funcionado, también se basaba primero en la división sexual del trabajo. Por ejemplo, no todos los trabajos daban acceso a derechos. Entonces, solo un determinado tipo de trabajo, el de mercado, daba acceso a derechos. Había un montón de cosas que el estado del bienestar no alcanzaba a hacer, que se hacían gratis y ocultas en casas por las mujeres, es decir, los residuos del sistema, el ataque a la vida del sistema. Decíamos, por tanto, que se basaba en la división sexual del trabajo, que se basaba en el expolio del sur global, o sea, que algunos lugares del mundo vivíamos relativamente bien a costa de derivar un montón de problemas a otros lugares del mundo, de expoliar tiempos, de expoliar recursos, de expoliar muchísimas cosas, ¿no? Y a costa, decíamos también, de la depredación medioambiental, que la crisis ecológica no surge con el neoliberalismo. Entonces, insisto, el riesgo es que ahora, de repente, el estado del bienestar parezca una especie de paraíso perdido y olvidarnos por el camino que ya estábamos cuestionando el estado del bienestar y ya estábamos cuestionando ese capitalismo más de la economía real o productiva que llaman y no solo el capitalismo financiarizado y la economía neoliberal que tenemos a día de hoy. Entonces, lo que tenemos es, creo que, volver a hacer un debate sobre el problema no es el neoliberalismo, el problema es el capitalismo. En su versión más socialdemócrata, más estado del bienestar o en su versión más financiarizada y neoliberal. El problema es más de fondo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que tenemos que volver a hacer esa reflexión. Y por otro, el otro discurso crítico que hemos perdido, creo en parte, o que, bueno, que hemos perdido, esto es muy bestia decirlo, pero creo que hay riesgo de perder, es la capacidad crítica de lo que decimos sobre los cuidados. Entonces, hace 15 años casi nadie hablaba de cuidados. Hablabas de cuidados y te decían, ¿pero de qué cuidados? Los paliativos. Y ahora todo Dios habla de cuidados. Habla de cuidados el PP, habla de cuidados Ciudadanos, habla de cuidados, todo el mundo habla de cuidados. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Entonces, esta generalización de la crítica a los cuidados no se ha hecho tanto desde intentar cuestionar el sistema desde su cara oculta, que era lo que decíamos, los cuidados son la cara B del sistema. Todo lo que el sistema no quiere lo deriva entre cuatro paredes, lo encierra en las casas y lo convierte en el problemita de las mujeres, que es resolver la vida en una economía donde la vida no es una responsabilidad colectiva, sino que es una responsabilidad individual e impuesta a las mujeres. Resolver la vida en un sistema que está utilizando la vida para hacer negocio, para acumular poder y recursos en torno a unas pocas manos. Entonces, en lugar de hacer una crítica a la totalidad desde los cuidados, hemos terminado, creo que ha habido como, por un lado, hemos hablado de la lógica del cuidado como opuesta a esa lógica del capital. Entonces, frente a los mercados donde lo único que importa es hacer beneficio, en los cuidados lo que importa es la gente y es el bienestar de las personas. Y de aquí hemos caído en una especie de idealización de lo que se hace en esa cara oculta del sistema, en toda esa cosa amplia de los cuidados, que se olvida de toda la violencia que hay ahí, de las formas de control, de los
malos afectos que se construyen, de las malas formas de entender la de entendernos, de construir la feminidad y la masculinidad. Entonces hemos caído en una especie de idealización donde además muchos tíos se agarran para supuestamente construir nuevas masculinidades muy poco revisadas. Nuevas masculinidades que están muy contentas de haberse conocido, por decirlo de alguna manera, y donde los cuidados se descubren cuando se tienen niños, por ejemplo. Pero la parte más chunga de los cuidados no termina de aparecer. Entonces, de alguna manera terminamos, creo, más o menos defendiendo el derecho de los hombres a cuidar, en vez de cuestionar el privilegio histórico de los hombres de no haber cuidado. Y el privilegio de muchas mujeres de clase bien de no haber cuidado. Entonces, en vez de denunciar privilegios, hemos terminado defendiendo derechos para todo el mundo desde una visión buenista, que yo creo que nos impide abordar los conflictos que están de fondo. Y luego, por otro lado, de tanto decir que los cuidados son imprescindibles para la vida, para el sistema, para la economía de mercado también, porque sin los cuidados no hay mano de obra, etcétera, terminamos al final diciendo que el sistema necesita los cuidados y que entonces lo que tenemos que hacer es reconocer los cuidados y hablamos de convertir, por ejemplo, una derivación clarísima es lo de convirtamos en empleos dignos un montón de cuidados y entonces generamos empleo digno para las mujeres, acabamos con la división sexual del trabajo y además generamos crecimiento económico. Y parece que es hoy una solución milagrosa donde todo el mundo gana. Entonces, ¿dónde nos hemos dejado el conflicto por aquí? Cuando lo que estamos diciendo es este sistema es incapaz de reconocer todos los trabajos necesarios para la vida, precisamente porque se basa en expoliar la vida, porque necesita los sumideros del sistema, necesita las caras de donde derivar todo aquello de lo que no se quiere hacer cargo, donde se restañen las heridas a la vida. Esto no se puede ver porque si se ve, se pone en cuestión cuál es el eje vertebrador de nuestro sistema económico, que no es el cuidado de la vida, sino la acumulación de capital. Entonces los cuidados no pueden ser visibles porque entonces obligan a cambiar el eje sobre el que pivotamos. Pero esto, de nuevo, nos lo podemos dejar de lado con esta loa a lo imprescindibles que son los cuidados para la economía de mercado también, por ejemplo. Entonces, yo creo que necesitamos recuperar esa capacidad crítica, esa idea de conflicto desde los cuidados, de conflicto heteropatriarcal, de conflicto con el capital, ojo, de conflicto global también. O sea, que aquí hay un eje colonial clarísimo en cómo se reparten los cuidados. Y para recuperar esto, yo diría que al menos necesitamos dos cosas. Por un lado, no quedarnos en esa idea estrecha de que cuidados es atención a la dependencia, cuidado de menores y como mucho limpiar o cosas así. Cuando hablamos de cuidados estamos hablando de todo lo demás necesario para que la vida funcione y que no está en el centro de la economía. Entonces, cuidar puede ser hasta dar clases de apoyo escolar. Cuidar puede ser construir una casa en muchos lugares del mundo cuando no se la compras a una inmobiliaria. Cuidar es cualquier cosa necesaria para que la vida funcione que no está en el centro de este sistema capitalista, ¿no? Entonces, recuperar esa idea amplia de cuidados. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, y por tanto, no quedarnos, insisto, ¿eh?, porque es que al final solo hablamos de personas mayores, de niños y como mucho, de quién cocina en casa, no de mucho más. No estamos hablando de cuáles son las actividades que están en el centro de nuestra economía. Y la segunda cuestión que yo creo que es crítica es empezar, entre todas, a inventarnos mejores nombres. Porque con la idea de cuidados estamos usando el mismo concepto para cosas radicalmente distintas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Yo diría que al menos tenemos que distinguir dos cosas. Los cuidados que el sistema impone, los que no queremos, aquellos con los que queremos acabar, y los cuidados que querríamos que estuviesen en el centro, que no son los que hay hoy. Entonces, por decir, llamarlos de alguna manera, yo hablaré de cuidados en precario, que son los que impone el sistema, y de cuidados rebeldes, que son los que querríamos, pero no son los que hay en general. Entonces, cuidados en precario son los que se hacen cargo de sostener la vida en un sistema que la ataca y donde la vida no es responsabilidad colectiva, los que están metidos en las casas, privatizados, los que están puestos en manos de las mujeres, feminizados, asociados a una construcción de la feminidad en torno a la idea de inmolación y de sacrificio, y los que están invisibilizados por definición, porque nunca se pueden convertir en problema colectivo, en el problema político conjunto, sino que son en todo caso el problema de cada quien, de cómo se las apaña ante la crisis, de cómo se las apaña ante lo que sea que le suceda en la vida.
Entonces, esos son los que no queremos y son los que el sistema tiende a imponer. Los que querríamos son, pues, aquellos que son, que se hacen cargo de la vida, entendiendo que la vida es vulnerable, es decir, que la vida no es por arte de magia, sino que la vida es porque nos hacemos cargo de ella, porque la cuidamos, que entendemos que la vida es interdependiente, entonces que damos y recibimos, y hay que preguntarse por la justicia de ese intercambio, es decir, los que se dan desde una noción de interdependencia y buscan la reciprocidad, los que se dan desde una noción de ecodependencia, entonces solo podemos cuidar en el marco de un planeta vivo, los que ponen la vida en el centro y no sanan una vida que está atacada, esos son los cuidados rebeldes que querríamos y que existen ciertas expresiones que queremos promover, pero no son los que hay en general. Entonces, empecemos a diferenciar de qué estamos hablando. La idea de cuidados en precario y cuidados rebeldes es una propuesta, pero como podría haber, tampoco convencen, ¿eh? Discutiendo con compañeras está lo de qué hablamos, de malos cuidados, pues que malos cuidados suena como muy moral. De cuidados precarios es como, pues que no son precarios, están en precario, entonces no sabemos cómo llamarlos. Pero una cosa es los que no queremos y los que querríamos que existieran y existen pequeñas cositas que queremos fomentar, pero no son los generales. Entonces, para recuperar, insisto, la potencia crítica del discurso de los cuidados, tenemos que recuperar la amplitud de qué hablamos cuando hablamos de cuidados y empezar a distinguir qué hay por ahí, ¿no? Entonces, este sería el primer reto, recuperar potencia política y crítica que hemos ido perdiendo en el camino. Segundo reto sería aterrizar todo esto un poco más políticamente. Entonces, muy bien, este es el discurso, pero ¿y entonces qué queremos? ¿Por qué apostamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué ideas concretas? Siempre está la cosa de, pero bueno, ¿y entonces cómo pasar a la acción, ¿no? Entonces, por un lado, podríamos decir, hay un montón de propuestas. Hay muchos planteamientos, hay muchas propuestas y algunas de ellas que están muy desgranadas, muy bien hiladas, muy pensadas. Por ejemplo, todo el trabajo desde la economía social y solidaria. ¿De qué significa una economía social y solidaria que sea feminista? Porque si no es feminista, no es social y solidaria. ¿Cómo reconstruir las entidades de economía social y solidaria desde una mirada feminista? ¿Cómo cambiar la cultura organizacional? Está muy desgranado, se está haciendo un trabajo súper importante. Hay algunas propuestas de política pública que también están muy bien pensadas, por ejemplo, el tema de presupuestos sensibles al género o los permisos iguales intransferibles por nacimiento y adopción. Hay algunas cosas que están muy desgranadas. Pero yo creo que en general el problema es que tenemos muchas propuestas poco hiladas, que lo que nos falta es visión de conjunto. Entonces, como que cada una va por un lado. Y si cada una va por un lado, hay un riesgo grande también, por ejemplo, de que caigan en propuestas muy reformistas, o sea, con propuestas que no van, que no dan al hueso duro, al meollo del asunto, porque en sí misma, no, porque nada en sí mismo va a ir al meollo del asunto. Porque para ir al meollo del asunto necesitamos una mirada de conjunto. Necesitamos poner en relación las distintas propuestas. ¿Qué hacemos en determinado sector laboral? ¿Qué hacemos con el tema de residencias? ¿Qué hacemos con nada aisladamente? Nos construye una alternativa. Pero si logramos juntar las distintas propuestas que sí que están sobre la mesa, algunas, otras todavía nos faltan, ahí es donde vamos a tener capacidad de contraproponer, por decirlo de alguna manera. Entonces necesita, hay, no sé si habéis oído, hay compañeras que están moviéndonos o que nos están lanzando la idea de que necesitamos un programa económico feminista. Entonces necesitamos un programa económico, podríamos decir más bien ecofeminista, por eso de pensar desde distintos ángulos. Yo diría, ¿para este programa económico feminista lo necesitamos? Sí, pero más bien probablemente necesitemos no uno, porque todavía no tenemos un programa. Probablemente necesitemos varios programas que entren en diálogo, sobre todo por prevenirnos a la idea de que exista una receta, porque el mundo es muy complejo y no hay una receta. Necesitamos distintas miradas que consigan dialogar. Nadie tiene el todo de la verdad. Nadie muy iluminado, nadie muy experto puede venir y decirnos este es el programa que tenemos que abrazar todas. Pero sí necesitamos discutir distintos programas. Entonces necesitamos aterrizar. Y cuando hablo de aterrizar no hablo solo de política pública, ¿eh? Hablo de lo político en un sentido amplio de organización de la vida colectiva. Entonces necesitamos este programa y lo necesitamos desde una óptica de transición. Una óptica de transición significa decir, volviendo a lo de antes, si el mundo está cambiando, si el mundo no va a volver a ser el que era,
hacia dónde queremos que vaya el mundo. Entonces, un programa de transición es capaz de combinar la respuesta a las urgencias con poner las bases de un cambio sistémico. Pero para poner las bases de un cambio sistémico necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Y aquí está el meollo de lo que tenemos que debatir. ¿Cuál es la vida que queremos vivir en colectivo? ¿Por qué futuro apostamos, ¿no? Entonces, un programa de transición apuesta por no es o las urgencias o el cambio sistémico, sino hacia el cambio sistémico respondiendo a las urgencias. Por ejemplo, el tema de, si queréis luego hablamos de feminización de la pobreza, es una urgencia. Pero según cómo respondamos a él, iremos hacia un sitio o hacia otro. Entonces, lo que tenemos es que responder a la urgencia o a la urgencia de la atención a la dependencia o a la urgencia del empleo de hogar o a la urgencia de qué hacemos con la deuda, sabiendo hacia dónde queremos ir. Y tenemos que hacerlo, decimos también, un programa de transición se caracterizaría por tener capacidad, tenemos que ser creativas entre todas para poder usar lo que ya tenemos, por ejemplo, el estado del bienestar. Si los mecanismos del estado del bienestar hay que usarlos, pero no nos podemos quedar en el estado del bienestar. Entonces hay que usar lo que hay y lo que nos inventemos. Entonces tenemos que estallar el corsé de lo existente sin renunciar a lo existente. Entonces tenemos que ser creativas e imaginativas. Entonces un programa de transición, insisto, es urgencia y cambio sistémico con lo que hay y con lo que inventemos para ir hacia ese horizonte de transición que vayamos construyendo colectivamente, ¿no? Y en este programa de transición, yo, por decir, diría, al menos creo que tendría que tener como 4 criterios guía que nos sirvan, o sea, cuando, ¿qué hacemos? ¿Trabajo garantizado, reparto de los trabajos o renta básica? Bueno, pues a lo mejor una combinación de todas ellas si sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces, en ese hacia dónde queremos ir, como criterios guías, yo diría que los programas económicos ecofeministas tendrían que ser decrecentistas, en primer lugar. Entonces, tenemos que apostar por el decrecimiento. Y cuando hablo de decrecimiento, lo hablo en 3 sentidos. Primero, como nos dicen las compañeras del ecologismo social, es que tenemos que aprender a vivir con menos materia, con menos materiales, o sea, con menos minerales, con menos uso de materiales, con menos energía y con menos generación de residuos. Y este vivir con menos, en términos ecosistémicos, no es una elección, es un hecho, porque el planeta no da más de sí, porque nos lo hemos comido ya. Entonces, este decrecimiento va a ser sí o sí. La cuestión es cómo lo vamos a distribuir. Si unas partecitas del mundo vamos a seguir consumiendo materia, energía y generando basura muy por encima de nuestras posibilidades a costa de que decrezcan otros, o si aprovechamos este obligado decrecimiento para redistribuir el trozo de planeta que tenemos cada quien, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene que ser decrecentista, redistributivo. O sea, aprovechar este decrecimiento inevitable para redistribuir. En segundo lugar, cuando hablamos de decrecimiento, tendríamos que hablarlos también en términos de reducir el tamaño de nuestras economías. Tenemos economías cada vez más complejas, cada vez más globalizadas, donde todo sucede cada vez más lejos. Y esto es loco e inviable. El otro día en un avión había una página de cómo la compañía aérea favorecía el desarrollo y el progreso mundial, y entonces te enseñaban cómo las fresas se producían, no me acuerdo, en el cono sur, en América Latina, y entonces luego se llevaban por esta compañía a Centro Europa y ahí se distribuían al sudeste asiático, y eso se vendía como desarrollo económico global. Esto es una locura absoluta. Entonces tenemos que decir, la economía por la que apostamos es una economía simplificada y relocalizada, circuitos cortos, donde tú te comas la verdura que se produce en cercanía y donde no te la traigan de a saber dónde con un consumo ingente de petróleo, por ejemplo. Entonces, reducir la escala económica y simplificarla al menos por 3 motivos: por sostenibilidad ambiental, claramente, pero también por capacidad democrática. Es que cuando las cosas son tan grandes, ¿cómo vas a opinar? ¿Cómo vas a intervenir? ¿Cómo vas a incidir si todo sucede muy lejos y a una escala que no es humana prácticamente? Entonces, por capacidad democrática, insisto, de poder decidir entre todas qué economía queremos, tiene que ser más pequeño. Tenemos que simplificar y reducir. Pero también desde un sentido de corresponsabilidad. Porque cuando las cosas son tan grandes y suceden tan lejos, es muy fácil considerar que tú eres solo una partecita de una maquinaria muy compleja
y que, oye, yo lo único que hago es darle unas teclas de ordenador. Y eso de dónde venga, dónde vaya o qué suceda, es que está fuera de mi alcance. Entonces, tenemos que volver a acercar nuestras acciones a sus consecuencias, sentirnos corresponsables de la vida colectiva que construimos. Y eso solo puede ser si las cosas son de mayor cercanía. Entonces, por poder construir un sentido de corresponsabilidad, un sentido de responsabilidad compartida en la vida que construimos, necesitamos que las cosas sean más pequeñas. Entonces, de crecimiento también en ese sentido. En el sentido de, insisto, aportar, simplificar y acercar. Y decrecentista también en el sentido de que hay que quitar poder y recursos a la lógica de acumulación de capital, a la lógica del crecimiento, de cada vez tenemos que ir más lejos en un sentido capitalista, de lejos del grande, ¿no? y de lo que es crecer. Entonces, eso significa quitar, decimos, poder y recursos al capital. Por ejemplo, expropiar vivienda vacía. Por ejemplo, una reforma fiscal progresiva que redistribuya del capital al trabajo y de los trabajos pagados a los trabajos no pagados. O, por ejemplo, preguntarnos qué hacer con el euro y cuestionar el euro como una moneda absolutamente antidemocrática y construida en base a la explotación global. Entonces, necesitamos quitar poder y recursos al capital. Y necesitamos también quitar centralidad, decimos, a la lógica de acumulación en el sentido de que construye nuestros propios sentidos de cuál es la vida que queremos vivir. Entonces, vivir bien cada vez es acumular más, consumir más, ser más importante en un mercado laboral construido desde la desigualdad. Entonces, ¿qué otros sentidos de vida podemos construir si rompemos con esto? Y desde aquí los feminismos tienen muchísimo que decir, ¿no? Entonces, si quitamos poder y recursos al capital, por ejemplo, si quitamos vivienda o si le quitamos tierras al capital, ¿qué hacemos con ellas? ¿Dónde las ponemos? ¿Quitamos viviendas vacías y las damos otra vez en propiedad privada? ¿Hacemos un parque público de viviendas en alquiler social? ¿Ponemos vivienda para gestionarla de manera colectiva? Entonces, el debate está en qué hacer con lo que le quitemos al capital, incluso si le quitamos tiempo de vida. Por ejemplo, otra de las apuestas, a mi juicio, un programa económico ecofeminista debería llevar la reducción drástica de la jornada laboral en primera línea. Pero ¿qué hacemos con esos tiempos de vida si miramos la economía desde la cantidad de trabajos que hay que hacer para que la vida funcione, que no son los de mercado, sino los de más acá del mercado, ¿no? Entonces, un programa, me estoy enrollando, voy a avanzar, decrecentista en ese triple sentido. Y sería, a mi juicio, un programa que no apueste por una receta, sino que apueste por una multiplicidad de formas económicas. Entonces, por ejemplo, un debate que aparece siempre es ¿qué hacemos con todo el trabajo no pagado? ¿Pasamos a pagarlo todo? Podríamos decir claramente, el dinero capitalista es incapaz de pagar los trabajos no pagados, porque se construye sobre la idea de que existan trabajos invisibles. Pero podríamos pensar otras maneras y otras monedas sociales donde todos los trabajos se pagaran. Pero es que ¿queremos pagar todos los trabajos? ¿O queremos formas distintas donde haya trabajos que se valoren, se contabilicen, se paguen? ¿Donde haya otros que no se estén midiendo todo el rato porque se da y se recibe desde esa idea de corresponsabilidad? Entonces, probablemente necesitemos una apuesta por economías otras. Por ejemplo, otro debate que siempre está ahí. ¿Apostamos por lo público o por la economía social y solidaria? ¿Por lo público o por lo común? ¿Por qué tener que pensar lo público como opuesto a lo común y no replantear las instituciones públicas desde una idea de comunidad, donde no haya límites estrictos, de nuevo, entre lo institucional y lo comunitario? Entonces, una apuesta por economías diversas en red, y aquí tenemos mucho que aprender de otros lugares del mundo que están menos metidos ya como en el corazón de la bestia, donde hay otras formas económicas que el capitalismo colonialista heteropatriarcal va destruyendo, pero que todavía sobreviven, economías campesinas, economías populares. Entonces, hay otras formas económicas que estallan los corsés de este dueto entre trabajo asalariado y cuidados en precarios que se nos ha instalado aquí, ¿no? Entonces, una apuesta por economías otras que avancen en dos líneas. Primero, hay que, yo diría, colectivizar y desmercantilizar la resolución de las necesidades. O sea, no se trata de que cada vez todo el mundo tengamos más dinero para individualmente poder comprar más, sino se trata de encontrar otras formas más compartidas y menos movidas en torno al dinero que resuelvan la vida. Entonces, por ejemplo, yo diría, lo lanzo al debate, más que una apuesta por la renta básica, una apuesta por necesitar cada vez menos dinero para vivir, porque existan más servicios público-comunitario comunes
que nos resuelvan la vida sin tener que depender del dinero que tenemos individualmente. Entonces, avanzar en esas formas colectivas y desmercantilizadas de resolución de necesidades y, segundo, reorganizar los trabajos socialmente necesarios. Es decir, nuestro horizonte no puede ser distribuir los trabajos que hay hoy. Distribuir el trabajo asalariado, que es un trabajo alienado. Había una compañera que decía lo de, pero yo este trabajo, ¿para qué lo hago? Entonces, no es cuestión de meterte al mercado laboral, incluso aunque te paguen un buen sueldo, para hacer un trabajo que no tiene ningún sentido. Entonces, el trabajo asalariado es un trabajo que hacemos, en primer lugar, porque necesitamos dinero para vivir. Y luego, si conseguimos, pues que sea menos destructivo, que tenga algún tipo de sentido. Entonces, el trabajo asalariado no es un horizonte. Y los cuidados en precario tampoco es un horizonte. Entonces, ¿cómo avanzar hacia otras formas de trabajo? Y sé que este punto es un poco farragoso y complejo, para no enrollarme mucho lo dejo aquí, si queréis luego lo retomamos en el debate. Pero la reorganización de los trabajos socialmente necesarios sería, a mi juicio, otro criterio central para guiar esa transición, para poder elegir cuáles son las medidas que resuelven las urgencias y nos acercan a ese horizonte que deseamos, ¿no? Entonces, de crecimiento, economías otras diversas en red, desmercantilización y colectivización de la resolución de necesidades y reorganización de los trabajos socialmente necesarios serían cuatro elementos centrales. Y luego hay una serie de políticas públicas o de no políticas públicas, sino apuestas por las redes de apoyo mutuo, así que podrían entrar en este programa, ¿no? Y por último, y ya con esto acabo, decía que el último punto que quería abordar es la necesidad de meterle mano a debates que nos resultan dolorosos. Y aquí podrían haber muchos, pero yo quería traer el del empleo de hogar. Porque el empleo de hogar, de hecho, podría ser casi el ángulo de entrada a este programa, a estos programas económicos ecofeministas. ¿Qué hacemos con el empleo de hogar? El empleo de hogar es el terreno del buenismo. Todo el mundo está de acuerdo en que el empleo de hogar hay que dignificarlo. Que es súper importante, es un trabajo muy valioso y que hay que dignificarlo. Y esto te lo dice todo Dios, de Ciudadanos, del PP, del PSOE, de izquierdas, de derechas. Todo el mundo te va a decir que hay que dignificar el empleo de hogar. Y, por supuesto, los feminismos también lo decimos. Pero, ¿qué significa dignificar el empleo de hogar? ¿Y qué cambios en nuestro sistema económico y en nuestra vida concreta implica dignificarlo? Entonces, yo diría, lo lanzo, en nuestro horizonte feminista de transición, el empleo de hogar no existiría. El empleo de hogar hay que abolirlo. Hay que abolirlo porque el empleo de hogar es un cajón desastre, es un totum revolutum que hace todo aquello que, si podemos, no, preferimos no hacer. Entonces, el empleo de hogar es superindicativo al menos de cuatro grandes problemas sociales. Primero, de la inexistencia de una responsabilidad colectiva en resolver la vida. Cuantos menos servicios públicos, por ejemplo, atención a la dependencia existan, más empleo de hogar existe. Entonces, es definitorio de sociedades donde no existe una responsabilidad compartida en sostener la vida. El empleo de hogar es superindicativo de sociedades construidas en torno a las necesidades de los mercados capitalistas. Por ejemplo, cuanto más giren nuestros tiempos de vida en torno al empleo, menos tiempo nos queda, pues desde para ir a buscar a los niños al colegio para, o hacer cualquier otra cosa. Entonces, más empleo de hogar hay, porque no nos queda alternativa, además, decimos. Es definitorio de sociedades desiguales. Cuanto más barato sea comprar el tiempo de vida de otra persona, pues más compras, porque es que al final es muy goloso. O cuanto más socialmente legitimado está el que otra persona haga lo suyo y lo tuyo y tú no hagas nada, pues más contratas también, porque menos problemas políticos te supone. Y es definitorio de la división sexual del trabajo, porque la cantidad de gente que contrata para evitar la discusión, entonces para evitar la pelea, contrato. Entonces, no podemos permitir un sector laboral que se base en tapar, en meter debajo de la alfombra los problemas sociales fundamentales. Otra cosa es que en nuestro horizonte de transición puedan existir determinadas profesiones reconocidas, legitimadas, donde los conocimientos se valoren. Geriatría, educación infantil, limpieza especializada, ciertas profesiones deberían existir. Y un montón de cosas que hace el empleo de hogar deberían ser responsabilidad de lo común, pero no el empleo de hogar como tal. Y ojo, rompiendo con la tendencia a delegar, porque tendríamos que hacer, digamos, un movimiento hacia afuera. Hay necesidades sociales que tienen que ser responsabilidad del conjunto social, como atender a la dependencia, por ejemplo,
pero un movimiento también hacia adentro, donde tenemos que retomar en nuestras manos la responsabilidad de lo que cuesta mantener nuestros cuerpos. Entonces, lo que cuesta mantener un cuerpo, lo importante que es mantener un cuerpo, es algo que nadie deberíamos perder de vista manteniendo, para empezar, nuestros cuerpos en el día a día. Ojo, no de manera radicalmente individual cada quien en su casa, sino avanzando hacia formas más colectivas. Entonces, volver a tomar la responsabilidad del cuidado cotidiano en nuestras manos, buscando formas colectivas de resolver lo que definamos como necesidades sociales y en el marco de intentar colectivizar la vida y no cada quien estar metido en nuestra pequeña colmenita, ¿no? Entonces, el empleo de hogar, como horizonte yo diría que no puede existir, pero sé que esto puede generar muchos debates. En el mientras tanto, ¿qué podemos decir? Hay que mejorar condiciones legales. Aquí las compañeras trabajadoras de hogar apuestan por el convenio 189, por la plena inserción en el régimen general, por el cumplimiento de la ley que existe, o sea, porque aunque la ley sea mala, es que además se incumple. Entonces, podríamos apostar por esto, pero lo que yo diría que sí, desde ya, en lo inmediato, la abolición del empleo de hogar interno debería ser una reivindicación feminista compartida para mañana. Porque el empleo de hogar interno es una forma de trabajo esclavo. Es una de las peores formas de trabajo que debería ser socialmente inaceptable. ¿Qué pasa? Si tú aboles el empleo de hogar interno, no voy a decir de hoy a mañana, pero de una manera rápida, o sea, no pensándolo como un horizonte de transición, sino como una urgencia, abolir el empleo de hogar interno dejaría a un montón de gente con necesidades perentorias totalmente irresueltas, entonces, y dejaría a un montón de trabajadoras en la calle, sin casa, sin empleo, sin papeles, sin reconocimiento de conocimientos profesionales, sin nada. Entonces, la abolición del empleo de hogar interno, acompañado de un plan de choque para resolver de manera urgente las necesidades de aquellas familias que contratan por necesidad, no de quienes contratan porque tienen a la cocinera, a la que saca los perros, a la nana, no de esas, sino de las que contratan por necesidad. Entonces, un plan de choque para resolver las necesidades de las familias que contratan por necesidad, de los hogares que contratan por necesidad, y para resolver la situación de las trabajadoras de hogar, por ejemplo, un proceso de regularización administrativa sin condiciones. Por ejemplo, prestaciones de desempleo a quienes están trabajando de empleadas de hogar internas que no tienen acceso al desempleo. Por ejemplo, viviendas de alquiler social para quienes se quedarían sin casa. Si pensamos un plan de choque para una abolición urgente del empleo de hogar interno, empezaremos a abordar un montón de problemas absolutamente críticos que están en la base de nuestro sistema económico y quizás sería una forma de empezar a pensar ese programa o esos programas económicos ecofeministas que pudieran llevarnos como a un horizonte más allá, ¿no? Y bueno, yo ya he hablado un montón, pero bueno, lo dejo aquí para que tengamos así un tiempo para dialogar. No sé, esta es una visión particular sobre dónde estamos ahora mismo y algunos retos que enfrentamos. Yo encantada de que podamos interactuar y ver por dónde lo veis vosotras y vosotres. Gracias.